Estamos con la vicecoordinadora de la fracción del PRI en el Congreso Federal y también quien preside la Comisión de Energía, entre otras actividades, múltiples actividades, la diputada Georgina Trujillo Centella. Buenos días. Es un gusto estar aquí. Muy buenos días. Diputada, pues bueno, la actividad política se ha vuelto mucho más compleja. Antes como que era, pues, no es que no fuera compleja, pero era un poquito más simple en cuanto a identificar o estabas en el gobierno o estabas en la oposición. Ahora el PRI está en el gobierno y está en la oposición. Así es. ¿Cómo asume esto Georgina Trujillo? Bueno, pues es, afortunadamente para nuestro país es una mayor normalidad democrática. Me parece que tenemos que entenderlo así, que somos ya un país con una democracia plena, en donde efectivamente un mismo partido puede ser en un estado gobierno y a nivel nacional oposición, o a la inversa. Y yo creo que eso es algo que nos debe de alentar. Creo que hemos logrado construir una democracia plena en este país, y eso ha sido un esfuerzo de muchos mexicanos a lo largo de muchos años. Y para usted como diputada, porque sucede en el caso de Tabasco, ¿no? En el Tabasco el PRI es oposición, o por lo menos está en minoría, y a nivel nacional es gobierno. ¿Esto ha permitido un nuevo enfoque de la política, es decir, de mayores, de construir o de oponerse? Porque tradicionalmente la política era, estamos con el PRI o estamos contra el PRI, ¿no? Eso fue en los años 80, ¿no? 90. Yo creo que como sociedad también somos una sociedad mucho más compleja, y en ese sentido también la política se torna más compleja también. Somos una sociedad más plural, somos una sociedad que se manifiesta ya de manera mucho más abierta, con libertad, y eso genera también que la política tenga que atender distintos reclamos, distintas demandas, distintas necesidades de la población, y hace que esto sea un poco más complejo de lo que era antes. Efectivamente ya no es blanco y negro, ya hay toda una tonalidad, una gama, así es, desde lo blanco hasta lo negro, pasamos por todas las tonalidades, ¿no? Sí, muy interesante. Por ejemplo, en el caso concreto de Tabasco, usted como diputada ha logrado, digamos, tener una sinergia, una contribución en el caso del gobierno estatal. ¿Cuál es su relación con el gobierno estatal? Pues una relación de respeto. Yo he sido a lo largo de toda mi carrera política una gente muy respetuosa con los actores políticos de otros partidos, y esta no es la excepción, es además el gobernador del estado, y mi relación con el gobierno ha sido una relación institucional y de respeto, también desde la esfera en donde yo tengo participación, que es en el Congreso Federal, pues también tratando de buscar siempre un apoyo adicional para Tabasco, siempre mayores presupuestos, mayores recursos para que el estado pueda estar en mejores condiciones. Y en ese sentido, pues hemos sido, no solamente yo, creo que los tres diputados federales del PRI hemos sido aliados de Tabasco para poder generar condiciones que le permitan al gobierno estatal tener mejores resultados y poder tener mejores inversiones, mayores recursos para hacer obras y demás. Entonces, creo que no es solamente en mi caso, creo que los tres diputados federales del PRI hemos dado muestras de que somos aliados de Tabasco. Así es. Fíjese, durante por lo menos los últimos 20 años, 25 años, se había dicho que a Tabasco le afectaba mucho la confrontación con la federación. Digo, obviamente hay criterios interesados, cada quien lo ve desde su perspectiva, pero actualmente vemos que hay una, por lo menos como usted decía, una relación de respeto, y no hay una confrontación entre el gobierno estatal y el gobierno federal. Al contrario, yo creo que el gobierno federal ha sido muy solidario con el gobierno de Arturo Núñez. Me parece que en distintos momentos ha dado testimonio de que es solidario, y de que independientemente de que militemos el presidente de la República, su servidora y el gobernador en distintos partidos políticos, ha habido solidaridad por parte del gobierno federal. Lo hemos visto en distintos momentos. Cuando la crisis económica que se generó derivado de la crisis del sector petrolero, hubo inmediatamente el respaldo del gobierno federal para poder desarrollar una serie de políticas de apoyo y de fomento a la economía estatal para poder amortiguar de alguna manera todos los efectos negativos de la crisis del sector petrolero. Sí, le escuché decir en alguna ocasión que
Bueno, Tabasco quedó en una especie de orfandad, ¿no? A partir del 2012, el PRI, perdón, a partir del 2012, pues porque perdió el eje rector o el eje, digamos, el liderazgo natural que tenía el jefe del Ejecutivo, quien fuera, ¿no? Como pasó también a nivel nacional en el 2000. ¿Qué ha representado para el PRI? Digamos, una mayor diversidad o una composición social más compleja en sus liderazgos. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, siempre que no se tiene efectivamente el liderazgo que por naturaleza ejerce un gobernador o un presidente de la República, hablando a nivel nacional, es mucho más compleja la operación de un partido político, porque efectivamente hay que buscar que los propios grupos, los propios corrientes que hay al interior del partido, pues puedan converger y puedan ponerse de acuerdo. Hay que hacer un esfuerzo mayor de acuerdo, de negociación y de diálogo, que cuando hay un liderazgo que pues marca una ruta y generalmente logra que todos los actores políticos, todos los grupos se unifiquen en torno a una línea, a una posición. Aquí hay que hacer un esfuerzo mayor de conciliación y de negociación y de acuerdo político. Incluso retomo una frase suya también, que hay que hacer el partido y no hacerse del partido, ¿no? Porque parece que esto fue también un poco el proceso que vino previo a la definición del liderazgo estatal. Claro, y bueno, creo que se logró hacer un buen ejercicio de negociación, de conciliación y de acuerdo. La prueba es que, habiendo habido varios aspirantes a presidir el Comité Directivo Estatal, al final del día Gustavo de la Torre se inscribe como candidato único. Y no tuvimos que ir a una contienda porque se logró hacer un esfuerzo de conciliación y de negociación con los distintos grupos políticos y con los distintos aspirantes que con legítimo derecho querían llegar a la dirigencia del partido. Sí, en todo esto hubo voces dentro de su partido que de alguna manera se quejaron o señalaron que la dirigencia nacional había abandonado las dirigencias estatales, en especial la de Tabasco. Yo no creo que sea el caso. La prueba está en que fuimos de los primeros estados en donde se nombró un delegado, de los muchos estados que estaban sin delegado del Comité Nacional. Tabasco fue uno de los primeros que tuvo delegado y además creo que un buen delegado, un exgobernador, un agente con nivel y con presencia en la región. ¿No? Sí. Así es. Entonces yo no comparto esa idea de que estuvimos abandonados de parte del Comité Ejecutivo Nacional. Ahora, usted a propósito del PRI, ¿lo ve competitivo en la expectativa de que ya en septiembre inicia el proceso federal y en octubre me parece que inicia el proceso local y que por segunda vez concurren las elecciones estatales y federales? ¿Tiene tiempo el PRI? ¿Lo ve competitivo? Sí, yo lo veo muy competitivo. Yo sí estoy convencida de que el partido tiene una militancia fuerte, tiene una militancia vigorosa. El voto duro del PRI ahí está, como yo lo he dicho en otras ocasiones, se nos señala de que se están yendo los priistas a otros partidos, y yo no diría que se están yendo los priistas, yo creo que se están yendo una serie de políticos que si me permiten repetir tal como lo señalé en alguna otra entrevista que me hicieron, quienes han venido mamando de la ubre, que ahorita sienten que la vaca del partido está flaca y se están yendo a otra ubre que está más gorda. A una más morena. Pero porque sí. Quieren seguir mamando de la ubre. Esos son los que se están yendo, los que ya tuvieron oportunidades, que ya fueron diputados locales, que después fueron presidentes municipales, candidato a gobierno del estado, en fin, que han tenido todo por el PRI y quieren seguir teniendo los privilegios que tuvieron en el PRI. Esos son los que se están yendo, pero la militancia, el verdadero priismo, ahí está. Está ávido de que haya un liderazgo que los impulse, que los motive para que salgamos a la calle y logremos convencer a los ciudadanos de que, como dijo el presidente Peña, a México le va bien cuando gana el PRI, a Tabasco le va bien cuando gana el PRI. Esto ha puesto a prueba de alguna manera la lealtad partidista. Claro. Ahora bien, ¿no es contradictorio que se ponga a prueba la lealtad partidista y al mismo tiempo el PRI se abra para que haya candidatos, sobre todo a la presidencia, candidatos externos? ¿Cómo se concilia? No, yo creo que tenemos que ser un partido más abierto a los ciudadanos. A mí me parece que los resultados de la 22 Asamblea Nacional del partido son muy alentadores. Un partido, además, perdón que lo diga, pero somos el primer partido en este país que se abre a los ciudadanos.
Los demás partidos siguen cerrados a que sean sus propios militantes. Somos el primer partido que realmente da una señal de que queremos construir un proyecto de la mano de los ciudadanos, y creo que eso es para celebrarse. Que hay que también privilegiar y hay que tener los espacios para que aquellos militantes que han dado buenos resultados, que han prestigiado al partido, tengan opciones de seguir creciendo y de seguir haciendo política, sin duda. Pero eso no está cancelado con la apertura a ciudadanos. Me parece que son perfectamente compatibles la militancia y el trabajo de partido con la posibilidad de que un ciudadano con prestigio pueda ser candidato nuestro y de esa manera ofrecerle a los ciudadanos también una mejor opción. Sí, hace poco se suscitó un debate aquí en Tabasco a propósito de unas declaraciones de un dirigente de su partido, que decía que el PRI estaba en tercer lugar, y vino ahí la confusión de que cómo estaba ubicado el PRI en Tabasco. Evidentemente que hay condiciones especiales, ¿no? Porque algunos dicen, bueno, pues ya el PRI pasa a tercer sitio, y yo he escuchado el argumento suyo decir, bueno, es que efectivamente ahora viene también la competencia entre una izquierda dividida. Uh-huh. ¿Le apuesta el PRI a eso? ¿Cómo está trabajando? No, bueno, yo creo que apostarle a la división de los contrarios para potenciar las fortalezas de uno es un error. Creo que uno tiene que trabajar en potenciar las fortalezas que como partido tenemos, con los mejores cuadros, con los mejores candidatas y candidatos que podamos postular, y que la sociedad los vea como gente efectivamente que tienen una trayectoria limpia y que pueden entregar buenas cuentas y buenos resultados. Pero efectivamente, en este momento también es cierto que todo indica que la elección va a ser una elección a tercios, ¿no? Entonces, a mí me parece que el PRI puede ser muy competitivo, mucho, muy competitivo en un escenario como el que se está dando actualmente. Y ahí es donde se ubica Georgina Trujillo. Pues sí, yo estoy trabajando para eso, yo estoy trabajando para poder lograr la candidatura de mi partido y poder ser candidata y ganar la elección, por supuesto que sí. Diputada, yo he conversado con muchas personas que tienen un buen recuerdo de su padre, don Mario Trujillo, como gobernador, porque pues abrió la puerta a una generación de jóvenes, entonces jóvenes, ¿no? Y que y preparada. ¿Cree usted que este proceso debe volver a darse? ¿Es benéfico para Tabasco? ¿Cómo tiene que hacerse? Yo creo que tenemos que refrescar y renovar la clase política del partido y de los partidos en general en Tabasco. Creo que sí es importante darle opción a los jóvenes para que puedan empezar a hacerse camino y empezar a construir una carrera propia, pero también hay que equilibrar, ¿no? Hay una experiencia. Así es, yo creo que hay que ir articulando a la juventud con liderazgos que ya tienen trayectoria y experiencia para poder hacer un equipo que pueda ofrecer buenos resultados, pero al mismo tiempo ser innovador. Sí, precisamente a don Mario Trujillo le tocó vivir el cambio del Tabasco agropecuario al Tabasco petrolero. Es decir, veíamos algunas cifras de cómo brinca el presupuesto en el gobierno siguiente, ¿no? ¿Usted considera que ahora vivimos otra etapa, el fin de un ciclo? Es decir, del Tabasco agropecuario pasamos al Tabasco petrolero y ahora estamos en otro tiempo. Yo creo que ahorita es el momento de armonizar un esfuerzo de reconvertir nuestro sector agropecuario para poderlo hacer nuevamente productivo, competitivo a nivel no solamente nacional sino internacional, con capacidad exportadora, pero al mismo tiempo articular los esfuerzos de una política pública que permita aprovechar de mejor forma los recursos energéticos que este estado tiene. Tenemos las mayores reservas de gas que hay en el país y tenemos también hoy en día uno de los yacimientos más importantes que se han descubierto en las costas mexicanas en los últimos años. Después de Cantarell, el yacimiento que se acaba de descubrir frente a las costas de Dos Bocas es el más grande que se haya encontrado en el país en los últimos años. Entonces creo que eso nos permitirá tener nuevamente un boom en la actividad petrolera en el estado, pero creo que aprendiendo de las experiencias pasadas, tenemos que aprovechar esos recursos para generar infraestructura que nos permita que el día de mañana, que ya no haya petróleo dentro de 30, 40, 50 años, cuando se acabe el petróleo y el gas, tengamos una plataforma productiva diversificada que nos permita seguir creciendo y mantener una estabilidad económica en el estado. Es decir, no seguir dependiendo del petróleo, aprovechar los recursos que el petróleo nos genere para ir paulatinamente haciendo un giro en nuestra matriz productiva para poder realmente tener nuevos instrumentos
de crecimiento económico. Sí, que algunos en su momento, no sé, ya hace como medio siglo dijeron sembrar el petróleo, ¿no? Pero como que fue nada más una bonita uh-huh. frase. Yo creo que hay que retomarlo. Yo sí creo que tenemos en Tabasco estos dos polos, estos dos ejes para el desarrollo del Estado. La parte del sector agropecuario que hay que retomarla, hay que volver a invertir, pero con una visión mucho más, como le dijera yo, competitiva del sector agropecuario, y por supuesto la parte energética, que hay que aprovecharla no solamente en términos de lo que tradicionalmente ha sido, que es el dar una serie de servicios a Petróleos Mexicanos, como se hacía antaño, para construir las baterías, para hacer los caminos que dieran acceso a los pozos y demás. Yo creo que tenemos que pensar más en grande. ¿Cómo vamos a hacer con estas empresas particulares, estas empresas privadas que van a estar trabajando en el sector? ¿Qué proveeduría les podemos ofrecer? ¿Qué capital humano van a necesitar para formar a los técnicos, a los ingenieros, a la gente que las empresas van a necesitar? ¿Y qué tipo de proveeduría requieren para que podamos producir nosotros mismos en Tabasco esos recursos, esos insumos que necesiten, y poder de esa manera generar mayor actividad económica alrededor del sector energético? Y pensar también en la utilización de esos hidrocarburos aquí mismo, no mandar a refinar el petróleo a otros lados, tener pequeñas refinerías aquí, tener una nueva industria también derivada del sector energético que detone también una mayor actividad económica. Sí, el valor agregado tanto a los energéticos como a los productores. Exactamente, ¿no? Exactamente. Cambiar la cultura productiva. Yo creo que tenemos que empezar a transformarnos en un Estado que aprenda a transformar sus propios recursos. Muy bien dicho. Bien, se puede enfocar esto de manera pesimista y optimista. Algunos advierten que pues a Tabasco le puede quedar en una situación como la de Poza Rica, Minatitlán, etcétera. ¿Qué hacer para que esto no ocurra? Como yo le decía, lo que tenemos que hacer es aprender de las experiencias pasadas para que no pongamos todos los huevos en la canasta del petróleo, sino que los recursos y la actividad que genere la explotación petrolera en el Estado pueda invertirse en una plataforma productiva distinta a la del sector energético. Creo que en eso nos tenemos que enfocar. Sí, usted precisamente está en la Comisión de Energía uh-huh. y bueno, tiene esta visión de lo que es posible. Quizá también podríamos estar pensando en que ya no es solo Tabasco, sino con una visión más regional. Claro que sí, una visión no solamente a nivel regional del sur-sureste, sino tenemos que pensar en una mayor integración con Centroamérica. Justamente ayer en un desayuno con el secretario de Hacienda comentaba que necesitamos generar políticas públicas de integración en términos regionales, pero con América Latina, y que el sureste de México puede, con una asociación mayor, mucho más dinámica con América Latina, ser un nuevo polo de desarrollo en América, en el continente americano, y creo que eso es algo en lo que tenemos que trabajar mucho. Sí, además, estamos como región centroamericana, si vinculamos la región sur-sureste de México con Centroamérica, estamos a un paso de Panamá. Entonces, eso también nos permite una capacidad de exportación tanto por el Atlántico como por el Pacífico. Entonces, creo que hay que aprovechar esa ventaja de inserción regional en la que está Tabasco. Sí, usted que está allá en el Congreso Federal y que está en la vicecoordinación, ¿cuántos diputados son del PRI? 208. 208 diputados, imagínense en esta coordinación y vicecoordinación de tantos diputados. Con esta visión general, Tabasco está ubicado también en una región de mucha pobreza, de mucha marginación. La parte de Centroamérica también, digamos que nos jala hacia ese punto, ¿no? Yo creo que tiene... ¿Usted cree que Tabasco puede contribuir a crear una nueva dinámica que permita a Centroamérica y a propio Tabasco como Centroamérica potenciar la región? Por supuesto que sí, y yo creo que tenemos que aprovechar justamente la apertura que se da en el sector energético para que en torno al sector podamos nosotros generar un polo de desarrollo a nivel regional. Yo sí estoy convencida de que lo podemos hacer, porque si aprovechamos adecuadamente los recursos petroleros, si los transformamos, podemos generar también otro tipo de industrias en la región. O sea, muchas de las industrias de cosméticos, de la industria farmacéutica, de la industria química, pues utilizan recursos que nosotros tenemos en la región, y hay que potenciar eso para poder generar desde Tabasco un polo de desarrollo a nivel regional, incluyendo sur-sureste de México y Centroamérica.
Sí, usted fue secretaria de turismo. Bueno, en aquella época en era aquella dirección época, de turismo. Era dirección de turismo. Sí. Bien, la, uno de los temas que ha surgido a partir de esta de este desmoronamiento de la economía petrolera es potencializar también las posibilidades de Tabasco en materia turística. ¿Usted cree que existe esa reserva o estamos mal enfocados? No, yo creo que sí, yo creo que el turismo puede ser también una alternativa para generar recursos en el Estado, para generar actividad económica. Yo no tengo duda de que tenemos sitios arqueológicos y tenemos una riqueza natural también que puede explotarse. Hoy en día están haciéndose recorridos importantes y hay circuitos interesantes de ecoturismo por una parte, pero también de turismo más vinculado con las actividades productivas del Estado. Están las visitas a las haciendas cacauteras y esto puede ser un nicho que se puede y se debe de explotar, sin lugar a dudas. Ahora, de que no vamos a ser, y tenemos que ser conscientes de eso, no vamos a ser una potencia turística a nivel nacional, pues ¿por qué no? O sea, también tenemos que ser muy realistas en esto. No tenemos las playas que hay en el Caribe, no tenemos las playas que hay en el Pacífico, pero tenemos una serie de atractivos que podemos potenciar y que pueden generar actividad económica en todo el Estado. Eso no tengo la menor duda. Sí, que se puede aprovechar también, claro, el potencial que hay en la región para que Tabasco sea. Claro, por supuesto puerta, que sí, por supuesto que sí. No vamos a competir con Cancún, no vamos a competir contra otros polos de desarrollo turístico como Baja California o Guerrero o qué sé yo, pero efectivamente tenemos una riqueza natural y arqueológica, cultural, que nos permite tener un nicho que explotar en el sector turístico. Sí, en la agenda, diputada, en la agenda de Georgina Trujillo, para el legislativo, ya tendrán que discutir la agenda a finales de este mes. Sí, ¿no? Tenemos la plenaria el 30 y 31 de agosto, iniciamos periodo ordinario de sesiones el día 1 de septiembre. ¿Algún tema que le competa a Tabasco en esa agenda? No en particular, no de manera particular a Tabasco. Creo que los temas de seguridad van a ocupar un espacio importante y este periodo generalmente es un periodo de septiembre a diciembre que está muy enfocado a la parte del paquete económico y del presupuesto de egresos de la Federación del próximo año. Entonces, iniciaremos el día 1 de septiembre el periodo ordinario y el 8 de septiembre la Secretaría de Hacienda nos tiene que hacer llegar el paquete económico para el 2018, en donde nosotros tendremos que analizarlo para aprobar ley de ingresos a más tardar el 20 de octubre y posteriormente a más tardar el 15 de noviembre tener aprobado el presupuesto de egresos de la Federación. El 8 de septiembre, mismo día en que el mismo día que inicia el proceso federal, el mismo día que inicia el proceso electoral federal, ese día nos tienen que enviar de la Secretaría de Hacienda el paquete económico. Un paquete que va a estar jaloneado por esta. Pues yo creo que no va a estar tan jaloneado porque no va a haber mucho de dónde. No va a haber mucho de dónde, mucha tela de dónde cortar. Es un presupuesto austero, va a ser un presupuesto muy ajustado, en donde vamos a tener poco margen de maniobra los diputados para poder hacer ajustes. A propósito, precisamente, porque ayer justamente platicando con el secretario de Hacienda nos decía que la idea es no mover nada en términos fiscales. Generalmente cada año se manda lo que se conoce como una miscelánea fiscal, uh-huh, que es mueve tal artículo de tal ley, tal artículo de tal otra, y la idea ahora es que no haya tal miscelánea, que nos vayamos con la legislación tal como está en este momento, que no habrá ningún ajuste ni para arriba ni para abajo en ninguno de los impuestos en este país, y eso, bueno, pues si es así, nos va a limitar a tener un presupuesto pues muy acotado, mucho muy acotado, y garantizar pues que los programas prioritarios tengan suficiencia presupuestal, ¿no? En términos de salud, de educación, del campo, bueno, pues podamos tener lo mínimo que se tuvo en este año, ¿no? Cuando menos eso. Sí, y además si entramos en un proceso de mayor supervisión, de mayor vigilancia. Así es, afortunadamente, Víctor. Yo creo que en la medida en la que las cosas se transparenten más, estoy en Comisión de Transparencia y Anticorrupción, sí. En la medida en la que más se transparenten las cosas y más acceso pueda tener la gente a ver cómo se toman las decisiones, a saber cómo se adjudican los contratos, a saber cómo se gasta el recurso, en esa medida vamos a poder controlar mucho mejor los intentos de corrupción que siempre se ven por ahí, ¿no? Así es. Y dentro de
la actividad de la diputada Georgina Trujillo, ¿qué incidencia o qué gestión hace o puede hacer en términos de la zona económica exclusiva, la zona económica especial? Bueno, pues de hecho nosotros logramos que se incorporara a Tabasco. En el decreto que, no que originalmente ahí se iba a aprobar, no estaba contemplado Tabasco como parte de las zonas económicas especiales. E hicimos un esfuerzo para incorporarlo y afortunadamente hubo, una vez más, solidaridad del gobierno federal para con Tabasco para incorporar a Tabasco en estas zonas económicas especiales. Las zonas económicas especiales no son una magia, o sea, no generan automáticamente una reactivación económica. Hay que trabajarlo y son proyectos que se tienen que empezar a ir consolidando en el mediano y largo plazo. Pero yo sí estoy convencida de que Tabasco, ya incorporado en las zonas económicas especiales, tiene una luz al final del túnel también para poder generar también un polo de desarrollo en ese sentido. ¿Algún mensaje en particular de Georgina Trujillo a los tabasqueños? Pues que yo creo que esta tierra nuestra merece estar en mejores condiciones. Creo que tenemos todos los tabasqueños que hacer un esfuerzo por recuperar la grandeza tabasqueña, por recuperar esa fortaleza que teníamos como estado del sur-sureste, que éramos un referente de desarrollo y de actividad económica preponderante en la región. Me parece que es hora de que recuperemos esa grandeza, de que todos hagamos un esfuerzo por recuperarla y todos aportar para que Tabasco esté mejor de lo que está en estos momentos y que le podamos heredar a nuestros hijos un estado en mejores condiciones económicas, en mejores condiciones de infraestructura, en mejores condiciones de seguridad, en mejores condiciones de desarrollo para que todos los tabasqueños tengan un espacio para poder llevar a cabo sus actividades personales, su desarrollo personal en mejores condiciones. Sí, y cerremos la reserva de que tenga algún tema en especial. Cerremos esta con una referencia política de su partido. Se aplica a todos, pero el tema de la paridad de género, ¿no? Esto como que al PRI lo agarra mejor parado que otros partidos. Incluso aquí en Tabasco hay una diversidad de propuestas, ¿no? ¿Ve usted que estamos ante un proceso verdadero de apertura a esta paridad de género o muchas veces se presta también a simulación? Yo creo que, si me permite, Víctor, se dice que el presidente Peña impulsó 12 reformas estructurales y yo digo que fueron 13 reformas estructurales, porque la iniciativa del presidente para modificar la Constitución y obligar a que los partidos políticos postulen la mitad de mujeres y la mitad de hombres a los cargos de elección popular, esa es una reforma trascendental, esa es una reforma estructural porque modifica de fondo el sistema político mexicano. El obligar a los partidos a llevar 50% de mujeres a las boletas, eso es una transformación de fondo y yo creo que es para bien. Y a mí me parece que lo importante es que las mujeres no estemos compitiendo el espacio público con los hombres, sino que compartamos el espacio público con los hombres. Me parece que si somos la mitad o un poquito más de la mitad de la población, pues también tenemos la mitad o un poquito más de la mitad de la responsabilidad de construir país. Y creo que en ese sentido es algo que es muy positivo para México. Y no nos va a quedar de otra, o sea, de que lo tenemos que hacer, lo tenemos que hacer. Y ojalá lo hagamos sin simulaciones. Me parece que eso es algo en lo que los partidos políticos tienen que trabajar. Y el PRI no es la excepción. Ciertamente comparto con usted que el priismo tiene en su haber sí, mujeres políticas con una gran trayectoria y con una enorme posibilidad de ser candidatas y de ser funcionarias públicas y de encabezar esfuerzos de gran calado con una muy buena dosis de responsabilidad y de éxito. Pero también es cierto que tenemos que seguir trabajando para que haya cada día más mujeres que puedan ser competitivas en el espacio público, en las campañas, en las elecciones. A mí no me gusta, y lo digo con toda claridad, a mí no me gusta que improvisemos de repente candidatas y que tratemos de cubrir la cuota de género con tapándole el ojo así está Marta, así es. A mí me parece que eso no se debe de hacer. Eso no es serio, me parece que tenemos que privilegiar en ese sentido, sí, la meritocracia de las mujeres. Digamos que hay que devolverle la seriedad también a la política. Claro, ¿no? Claro. Yo creo que es momento de que los partidos entremos a una etapa de mucho mayor
capacitación, profesionalización, formación de nuestros cuadros femeninos para que no tengamos que echar mano de las Juanitas famosas, como se les llamó. Sí, y con todo respeto, diputada, ¿Georgina Trujillo se siente predestinada a gobernar Tabasco? No, de ninguna manera, yo no me puedo sentir predestinada. Yo estoy trabajando en un proyecto y en un anhelo que yo he tenido desde hace muchos años. Deseo ser candidata de mi partido, quiero ser gobernadora de Tabasco, pero no me siento predestinada para ello. Ni hay cartas marcadas. No, de ninguna manera. Si hubiera cartas marcadas, estaría yo mucho más tranquila y mucho más en reposo y no andaría yo en actividad constante como pretendo siempre estar. Yo quiero construir mi candidatura y quiero ganar mi elección y para eso estoy trabajando, pero hablar de predestinar, de que estoy predestinada a cosas así, no. Creo que el destino, por supuesto que existe, creo en el destino, pero también creo que uno lo forja y uno lo construye. Creo que finalmente uno es el arquitecto de su propio destino y estoy trabajando en ello, estoy construyendo mi futuro. Sí, finalmente, ¿cómo explica usted dentro de la política y dentro de su partido? Georgina Trujillo es una de las activistas, de los activos del PRI, que han tenido pues mejor ubicación en este sexenio. Fue usted primero subsecretaria, ¿no? Uh-huh. Luego fue coordinada, estuvo en el partido como en la subsecretaría, ¿no? De organización, ¿tuvo usted un cargo? Soy actualmente secretaria general adjunta de la secretaria presidencia. General adjunta, así es. Sí. ¿No? Y luego, ahora vicecoordinadora. Aparte de que está en una comisión pues muy importante, sobre todo para Tabasco. Sin duda. Yo quiero compartirle, Víctor, que yo busqué ser presidente de la Comisión de Energía con la finalidad de adentrarme en el sector energético, de entender a cabalidad la reforma energética del presidente Peña y para entenderla bien con la finalidad de buscar los esquemas que permitan que Tabasco aproveche la reforma energética de mejor forma. Para eso busqué ser presidente de la comisión, porque creo que es un tema que es importante para Tabasco y que Tabasco puede fincar parte importante de su desarrollo en el buen aprovechamiento, lo digo en términos positivos, de la reforma energética del presidente Peña. Si lo sabemos aprovechar, si sabemos invertir en torno a ello, si sabemos sacarle provecho de la mejor forma posible, la reforma energética tiene que ser para Tabasco, lo que el TLCAN, lo que el Tratado de Libre Comercio fue para los estados con capacidad de exportación en este país. Sí, no esperar milagros, sino hay que aprovechar. Hay que aprovechar esa oportunidad para potenciarla y para sacar los mejores resultados. Muy bien, pues muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes.